En la zona norte de Jalisco vive Colotlán. Su paisaje fue considerado por los españoles de la conquista como territorio difícil. En tiempos prehispánicos, esta zona marcaba el límite entre las culturas agrícolas sedentarias y el de las culturas cazadoras-recolectoras, que fueron llamadas genéricamente chichimecas. Para mí la zona norte es una zona muy especial de Jalisco porque contiene, por un lado, paisajes muy particulares del occidente de México, muy particulares, me refiero, por ejemplo, a paisajes que fueron los más sorprendentes para los españoles en esta zona del occidente. Cuando llegan a conquistar, pues se encuentran con que existe, ahora ya tiene nombre, ¿no? Los bosques espinosos, es decir, el bosque xerófilo, aquellos barrancos, y que tienen también momentos en donde pierden las hojas y se ve todo, pues, todo café, pero después renace y aquello tiene una diversidad hermosísima, y que tiene, pues, obviamente forma parte de la Sierra Madre Occidental, entonces también tiene sierras, tiene protuberancias y tiene planicies. Yo lo conocí, yo creo, cuando tenía 10 años, porque nos invitaban a las bodas. Y nos íbamos, como todo el tiempo estaba uno acostumbrado a cooperar con su poquito trabajo, lo que uno pudiera hacer, porque pues entonces tenía poca edad, ¿verdad? Pero había cocineras en el rancho, que ellas estaban dirigiendo el trabajo allí, y ya pues que podía uno ponerse a menear la cazuela mientras estaba allí la carne. Se ponían la carne y como era mucha, era para una boda, y pues allí se invitaba a toda la gente del rancho. Entonces tenía que ayudar en algo. O se trataba de que hay que moler los ingredientes porque era todo a metate. El asado, como decía, es otro platillo ritual donde está presente la proteína, en este caso el cerdo, y se come especialmente en las bodas. De hecho, se le conoce como asado de bodas. Se hace de carne de puerco. Partidita toda la carne, bien lavadita, y se pone en la cazuela. Los ingredientes son medio kilo de lomo de puerco en trozos, sal al gusto, chile de mole al gusto, harina, la necesaria que para espesar, media cucharadita de canela, una hoja de laurel, 5 bolitas de pimienta, 4 clavos de olor, una tablilla de chocolate, un piloncillo y agua o caldo de la misma carne. Se doran los trocitos de lomo solamente con sal. Aparte, se muelen los chiles de mole y se ponen a dorar canela, laurel, chocolate, pimienta y piloncillo. Y entonces, como empieza a escurrir este agüita, se le pone un polvito de sal, poquita, nomás en cuanto. Entonces se acaba la agüita y se le pone la manteca, ya para que la carne se empiece a dorar allí. Y luego que ya está la carne ya dorada, un poco, ya entonces se le pone el piloncillo. Para que hierva allí. Y ya empieza a hervir con el piloncillo y le ponen las varitas de canela, que empiecen, pero enterita para sacarla después. Y entonces, ya que está hirviendo, también se le pone chocolate. Y uno pues lo menea allí para que
agarre toda la consistencia. Y entonces está preparando el chile. Y ya en el chile ya lleva sus olores. Así unos 7. Ya que los clavos, las pimientas, el laurel. Una media docena. Y el chile. Se agrega ahí mismo la harina, que también se dore un poco. Se juntan los chiles con los demás ingredientes y se agrega agua o caldo suficiente para que quede espeso. Ya cuando ya está bien doradita la carne, ya con el piloncillo y todo, entonces ya se le puede poner el chile. Pero ya con todos los ingredientes, los olores que lleva, y la canela ya la puede quitar. Chile ancho, de ese que hace uno el mole. Pues no sabía yo qué tanto, pero como era mucha la comida, pues era suficiente el chile también. Y yo creo que depende de la cantidad. Una cantidad pequeña, pues ocupa menos chile. Se agrega la carne y se deja hervir todo durante unos 3 minutos y con eso tenemos el asado. Sí, queda con molito para servirse uno ahí, molito. Sí, porque pues de todos modos con el piloncillo, con el chocolate, con el sabor de la canela y pues el chilito pues tiene que hacerse con agua y ponerlo allí que hierva un poquito y sí tiene caldito, es molito. El asado es como un platillo que se hace más en una fecha muy especial. Por ejemplo, pues una boda, una Navidad, un cumpleaños de algún familiar. Mi abuelita doraba la carne de puerco, bien dorada, y le molía chile guajillo y chile de hacer, y le molía una rueda de chocolate, un pedacito de canela y le echaba un puño de azúcar y molía todo. Ya que estaba la carne bien, bien dorada, le ponía ese chile y salía dulce, muy rica. No era un platillo que se podía consumir así como tan seguido, pues, ¿verdad? Será por su tipo de elaboración, que es más difícil, y también pues porque a lo mejor no era tan fácil en ese momento adquirir los materiales, ¿verdad? Los ingredientes que se necesitan. Más bien sería así, como en un bautismo, era en una boda, en una primera comunión, una fecha más bien como, pues, una fecha de fiesta, de celebración. Ya se usa muy poco. Mire, cuando se había bodas, siempre se hacía, pero ahora ya la gente hace birria. Ya el asado se usa muy poco en las bodas. Platillo principal y se puede acompañar con tortilla recién hecha. Bueno, en aquellos años era más fácil conseguir la masa para poder hacer las tortillas en nuestras casas. Y ahorita, por ejemplo, es la minoría de las personas que hacen la tortilla en su casa, ya que las compramos en la tortillería. Pero más antes era la tortilla salir casi del comal para estar uno degustando el platillo. Nosotros, o sea, la gente, yo me casé y de San Nicolás me fui a Morelos. Morelos está entreverado en el estado de Jalisco, pero es Zacatecas. Hay sobrinas y mis hijos y primos hermanos y todo, aunque estén en Estados Unidos o estén en Guadalajara, saben hacer una reunión en Morelos. Y entonces sí va las personas, pero allí pues cada quien lleva lo que quiere. Pero las personas que encabezan la reunión hacen una cazuela de asadura, una de asado y todas las comidas que se usaban en aquellos años.
Y de ese modo he vuelto yo a comer el asado. Y llega uno a Morelos y ponen una carpa y ponen unas mesas y cada quien, yo traigo esto y allí sírvanse lo que quieran. Y en Colotlán el asado también como que se ha olvidado un poquito el asado. Ya no es como antes, pues, que era como, iba uno a una fiesta y era muy común que repartieran esa comida en la fiesta. Ahorita ya no, ahorita ya se ha perdido esa tradición del asado. La conservación de los alimentos y la preservación era una forma de subsistencia para los tiempos difíciles. El secado, el salado, la preparación de harinas y el enchilado son conocimientos ancestrales. La presencia de mezquites, guaches, chile, temachaca, corazones de nopal, entre muchos más, forman parte importante de nuestro legado prehispánico. Hacer esto por ver cómo lo hacía mi abuelita, porque a ella sí le gusta bastante la cocina. Por eso me nació aprender a hacerlo como ella lo hace. Pollo en amarillo está hecho con una especia también silvestre. Se necesita un pollo, una taza de arroz, ajo y pimienta, especialmente la pimienta esta que digo que se recolecta, clavo y comino al gusto, una cebolla mediana, dos o tres jitomates, cuatro o cinco azafranes silvestres, que esta es otra cosa que tiene también Colotlán, azafrán silvestre. Me tocó que ella cocinara, torteara con leña y pues algunas de las veces lo hacía ya en estufa. Entonces, por separado se guisan el arroz con la cebolla y el jitomate y se cuece el pollo. Ya que está cocido el arroz, se le agrega el pollo en trozos. El pollo, obviamente, también ya cocido. Pues el platillo en sí, o sea, cocía ella el pollo, le ponía dos ajos, un pedazo de cebolla, lo cocía, le agregaba el arroz. Luego lo guisa con jitomate, cebolla y le pone los azafranes. Ese es el procedimiento que ella lleva. Pues ella normalmente no cocinaba en ollas de barro. Rara comida hacían ollas de barro, pero compra el pollo y de hecho lo pide partido. Y ya lo lavamos en casa, lo cocemos con la piel y pues ya al despedazar el pollo le quitamos la piel. Cozo un poco el pollo, ya luego que casi está el pollo, le agrego el arroz. Ya luego que está prácticamente el arroz, le agrego el jitomate y la cebolla. Se condimenta con el ajo, la pimienta, el clavo, el comino y se le agrega un poco de caldo de pollo. El azafrán se muele en el molcajete y se agrega al guisado. Se deja hervir unos minutos a que quede el caldito pintado de amarillo, que es de este azafrán silvestre que digo que se recolecta. Y esa es otra cosa también bien interesante de Colotlán. No se muele en licuadora, se muele en la piedra.
Entonces sabe diferente. ¿Por qué va a saber diferente? Porque las cuchillas nos van a dejar un sabor en el que, digamos, van a trozar el tejido de los alimentos y el molido en la piedra nos va a permitir que los tejidos de los ingredientes se vayan incorporando más rápidamente a la comida. Pues dura aproximadamente una hora, más o menos, y ya luego pues se sirve. Normalmente ya lo sirve en platos hondos, nada más con el arroz blanco que le eché a cocer en el pollo. Mi abuelita sabe poner cebolla, cilantro, chile y limón. Aparte, ya cada persona le pone lo que le quiera poner. Pues como mi abuelita nos enseñó, es coces el pollo, el arroz aparte para que no luego no te vaya a hacer engrudo ahí en mazacote. Ya que está el pollo, lo desmenuzas, no tan pequeño ni tan grande que sea como apto para una cuchara y lo puedas comer bien. Ah, mire, pues yo compro el pollo y entonces lo lavo, ya me lo dan picadito, partidito, y entonces lo lavo, pongo mi olla con agua, ahí lo echo, le pongo su cebollita y ajo a cocer. Luego ya le pongo su arroz. Ya que se tiene cocido y desmenuzado el pollo, el arroz cocido, se muele jitomate, cebolla, ajo, comino, azafrán y un pesto de cebolla. Y luego ya pico aparte jitomate, cebolla y ajito y ya lo guiso con manteca. Y ya lo guiso y se lo echo al pollo. Y ya de ahí son unas azafrán. El azafrán son unas bolitas prietas y las pela uno y sale la bolita naranja adentro. Lo mueles en el molcajete y ya se lo pones, y una ramita de cilantro. Se guisa eso, se le echa el arroz, se le echa el pollo, el caldo y listo. En la boda se utilizaba el amarillo, que se hace con el pollo, se hace con arroz y se le pone azafrán para que esté amarillo. Pero a ese sí se le pone jitomate, cebolla y se le ponen cominos. Y pues se hacía una cazuela grande también. El azafrán son como unas rueditas chiquitas, unas bolitas, que al partirlas en la parte de en medio es completamente amarilla, como una masita amarilla. Ese es el azafrán y hay que triturarlo bien para podérselo poner al pollo. Bueno, nosotros le quitamos un poquito de la piel para que no quede tan grasoso y en sí, sí te queda un tono amarillito, pero el azafrán le da un tono todavía más vibrante de amarillo. Entonces sí le da, aparte del color que le aporta, sí le da también mucho sabor. Y hay que cuidarse de que no se pase de más, porque luego también es como incómodo el saborcito así muy fuerte. Entonces hay que saber cuánto. Realmente yo no sé en porciones, porque yo, como creo que la mayoría aprendimos a tres puñitos, dos puñitos, un puñito, entonces en ese tres bolitas, seis bolitas, cuatro, dependiendo del tamaño del pollo, pues ya uno ahí más o menos ve cuánto el pollo es y cuántos azafranes, si le pones ocho, si le pones tres, ¿verdad? Mi abuelita decía que si yo me pasaba de azafranes, lo que iba a causar era que a la persona que se lo iba a comer la iba a enfermar del estómago. Entonces, no sé si eso suceda, pero era lo que ella siempre me decía, debes cuidar la cantidad de azafrán que le pones, porque si no los vas a enfermar del estómago. Familia lo prepara, no sé, una vez a la semana, a lo mucho cada 15 días. Puede ser que aquí en Colotlán lo consuman con más regularidad, o sea, porque es un platillo típico de antes. No, para mí, bueno, al menos para mí es un platillo muy fácil de hacer. Pues el azafrán normalmente es debido a la cantidad del pollo que sea. Por ejemplo, si es un kilo de pollo, le pongo seis azafranes y ya eso depende la cantidad de cada porción que vaya a hacer.
pero nosotros comprábamos el pollo o teníamos pollos y los mataban. Los mataba mi mamá y uno le agarraba las patas y ella el pescuezo y le cortaba la cabeza. Y ya ponía uno agua a calentar para meterlo allí y lo pelaba uno. Y ya después se le abría y sacaba lo de adentro, las tripas y todo eso. Y ya se partían las patas, las alas y después y todo eso. A lo mejor una o dos veces al mes. Sí, es algo, porque a mi hijo le gusta mucho y a mí también, en lo personal, es una de mis comidas favoritas, entonces sí. O a veces que mi mamá dice, hija, ese amarillo, ahí voy, y ya íbamos todos a comer amarillo, porque sí, es algo que acostumbramos mucho, pues, en la familia. Colotlán es la puerta de entrada a los sabores del norte de Jalisco. El pueblo se localiza junto al Cerro de Santiago, donde el paisaje y el clima de la región sazonan los platillos que se consumen en esta antigua zona chichimeca.